¿Existen los niños genios? Es una pregunta que los científicos han tratado de descifrar en múltiples ocasiones, pero que aún no han logrado la respuesta de qué características biológicas distintas tienen estas personas que logran desarrollar de forma extraordinaria su potencial. Santiago Martínez, a sus 13 años, ganó la medalla de plata en la Olimpiada Mundial de Jóvenes Matemáticos 2024, WAIMO por sus siglas en inglés, las cuales se llevaron a cabo en Bali, Indonesia, en las fechas del 8 al 11 de agosto. En esta ocasión participaron 69 niños, niñas y adolescentes de 28 países diferentes. Pero, ¿es Santi un niño genio? Santi de chiquito era inquieto, travieso, armaba un desorden de casa, así. Muy inquieto, siempre se ha necesitado tenerlo ocupado, ¿verdad? Porque si no se vuelve travieso. Entonces, una forma de mantenerlo ocupado para que pueda descubrir sus potenciales, ¿verdad? Entonces, que tenía rompecabezas, tenía legos y, bueno, de todos modos, sacaba todo al mismo tiempo. El pequeño mostró interés por el violín a muy temprana edad, sin saber que este sería el motivo que lo llevaría a las matemáticas. Él fue el de la inquietud de la música. En casa, pues, realmente no hay alguien que se dedique, digamos, por lo menos en generaciones inmediatas, que se dedique a la música. Él, desde pequeño, tenía como 3, empezó, quiero aprender música, pero tenía que saber yo qué quería, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿y qué querés aprender de música? Y él, yo de verdad no sé de dónde, dijo que violín, y le decía yo, ¿y cómo vas a tocar el violín? Entonces me decía, así, mira, me decía. Entonces dije, yo tiene idea de qué es lo que quiere, ¿no? A partir de ahí, iniciaron la búsqueda de las opciones para que Santi pudiera estudiar violín. Días después, decidieron que ingresaría a la Escuela Municipal de Música, donde estuvo 3 o 4 años y el avance fue muy rápido. Cuando entramos del primer grupo, digamos, éramos como el grupo B, al semestre, no terminamos el año, sino a mediados de año, la maestra nos subió al siguiente grupo, con la condición de que nos pusiéramos al día. Para eso yo tenía que ir con él, recibir las clases con él. Y bueno, lo conseguimos, nos ahorramos como un semestre, por así decirlo, nos pasó con el grupo de los que tocaban más, digamos. Y terminó siendo un niño destacado en el cuando salió de violín. Pero, ¿cómo el avance en el violín lo llevó a la disciplina de las matemáticas? Todo este proceso se podría decir que inició el año pasado, cuando mi mamá me metió en la academia de Cermat, ya que yo acostumbraba a manejar mala frustración, ya que en el violín uno tiene que tocar todo bien y si lo toca mal, no sirve. Entonces me metió a la academia, que esta busca entrenar a distintos jóvenes para participar en las Olimpiadas, para que pudieran manejar mi frustración. ¿Cómo identificó Santiago que manejaba mal su frustración a sus 12 años? Cuando me equivocaba en el violín, si era más de 2 o 3 veces, me enojaba. Y usualmente al terminar mi clase de violín, terminaba llorando la cólera. Fue ahí donde la frase "en la matemática aprendemos a partir del error" volvió a resonar en la cabeza de Luisa. Esa frase dada por una amiga cercana la hizo investigar de cursos de matemática avanzada para ver si, en efecto, podría ser de ayuda para Santiago. Hay una amiga muy especial para mí, se llama Mónica. A ella le gustan mucho las matemáticas, de hecho es maestra en matemáticas. Siempre me había hablado de que las matemáticas funcionaban a partir del error. Pues dije yo, si Mónica dice que se puede entrenar a partir del error, voy a averiguar. Entonces empecé a averiguar. Hay un grupo en X que se llama Charlas Educativas, es un grupo de españoles. Les pregunté que dónde podía encontrar clases de matemática avanzada.
Y bueno, ellos me refirieron a unas academias españolas, pero por cuestiones de horario no empatábamos, y ellos me refirieron con el profesor Alex, que es el de CERMAT, él está en Nuevo León. Entonces ya platiqué con él y me explicó que efectivamente ellos aprendían a partir del error. Me pareció muy lógico. El 8 de agosto, luego de 28 horas consecutivas de vuelo, Santi y Luisa llegaron a Bali, donde iniciaría una nueva aventura. Para lograrlo, tuvieron el apoyo del Colegio Rotario Benito Juárez y de la Fundación de Empresarios Guatemala México, el Club Rotario. Esta oportunidad brindada los hacía sentir una gran responsabilidad sobre los resultados en la competencia. Pero, pese a lo mucho que pueden creer sobre el tiempo dedicado por Santi para conseguir este logro, no era exagerado, puesto que es una disciplina que a él siempre se le ha facilitado. Pues a mí las mates siempre se me han hecho pues fáciles, nunca se me han complicado mayor cosa. Cabe recalcar que las pruebas hechas por Santiago eran 100% en inglés, sin posibilidad de traducción. Este logro se debió a varios factores según su madre, y entre ellos podemos destacar la escucha activa de los padres hacia los deseos y anhelos de sus hijos, pero también la identificación de los problemas que ellos puedan tener para buscar soluciones asertivas, buscar espacios seguros donde ellos puedan crecer y desarrollarse con personas que tengan las mismas habilidades y, sobre todo, apoyo y amor incondicional. No son hiperactivos, no son inquietos, solo necesitan canalizar esa energía, porque al final creo que son niños con potencial y que lo que hay que hacer es encauzarlo y buscar. Creo que es importante estar con ellos y abrazarlos. Un abrazo siempre es importante en una relación entre padres e hijos, y a veces por la edad se deja de hacer, pero no creo que funcione así. Finalmente, Santi deja un mensaje a todos esos niños, niñas que buscan desde muy temprana edad seguir sus sueños. No solo que intenten lo que les guste, sino que no dejen que otras personas no marquen lo que ellos piensen, diciendo tú no puedes, porque haces eso, eres raro, que no les afecten esas palabras, que al final cada uno es como es, y si ellos dicen eso es porque algo tienen. No están felices, tal vez, no sé lo que podrían tener, pero algo tienen de decir esas palabras.